buenas noches. Estamos comenzando con un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9, trayéndoles toda la información universitaria. Les recuerdo que además van a poder verlo por nuestro canal de YouTube y pueden seguirnos por otras redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Veamos los títulos de hoy. Escucharemos la opinión del subsecretario de Asuntos Electorales del Ministerio del Interior, Ezequiel Fernández Lagán, sobre la reforma política del país y la implementación del voto electrónico en la UNLAR. Entrevistamos al vicerrector de la UNLAR, José Gaspanelo, y hablamos sobre la reforma del Estatuto Universitario. En el especial de hoy, veremos algo de lo que fue UNLAR LATE 2016. El subsecretario de Asuntos Electorales del Ministerio del Interior, Ezequiel Fernández Lagán, visitó la UNLAR para hablar de dos temas muy importantes: la reforma electoral del país y la implementación del voto electrónico en la universidad. Esto nos decía. Es seguro, es preciso, es equitativo, es dinámico. Nos vamos a enterar del resultado a pocas horas de terminado el comicio. Hay que establecer una pequeña diferencia entre voto electrónico y boleta electrónica. Acá siempre vamos a tener el respaldo papel. El sistema es a través de una pantalla táctil donde se elige la candidatura que los argentinos opten. Se imprime una boleta y esa boleta se deposita en la urna. Así que siempre va a haber respaldo en papel, que es una gran diferencia a los sistemas que conocemos y que están en otros lugares del mundo. Parece que cuantas más instituciones empiecen a utilizar este sistema y la gente lo empieza a conocer, los alumnos, la comunidad en su conjunto, los medios que lo difundan, me parece que también ayuda y va en el sentido de la reforma de implementar un sistema transparente, ágil y dinámico. Y me parece que se implemente en una alta casa de estudios como es esta, sería una experiencia muy interesante. Es un proyecto ambicioso con diferentes etapas. Una primera etapa tiene que ver con el cambio del instrumento electoral. Otra etapa para más adelante es todo lo que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos y el órgano electoral independiente. También vamos a hablar sobre las candidaturas múltiples, las colectoras, la prohibición de listas espejos y una serie de cuestiones más que tienen que ver con la implementación de un nuevo sistema electoral. Estamos lanzando un plan federal de formación y capacitación. Tenemos que recordar que hay alrededor de 32 millones de electores. Hay que capacitar tanto a las autoridades de mesa como a los electores, o sea, vamos a trabajar en capacitación online y capacitación presencial en todo el país, así que estamos trabajando fuertemente para poder llevar este plan a todas las provincias de la Argentina. Búscanos en las redes sociales, somos UNLAR TV. Nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con el vicerrector de la UNLAR, José Gaspanelo, sobre el anteproyecto de reforma del estatuto elaborado por la Comisión ad hoc. Las historias merecen ser contadas una y otra vez, porque en ellas descansan nuestros sueños. Sueños de luchas, de participación, de democracia y libertad. Radio UNLAR nace con ese propósito, el de contar historias, para que vos las vivas una a una como si fueran tu propia historia. Es bueno mirar atrás y pensar en lo que vivimos, en los aciertos, en las emociones compartidas y en las cosas que nos conmovieron. Hoy, 21 años nos separan de nuestro nacimiento y nuestros sueños siguen intactos. Igual que ayer, igual que siempre. Porque nuestro compromiso es con vos, que estás del otro lado, con los sueños. Esos que te impulsan a diario para hacer de este un lugar mejor. Nuestro objetivo no es solo llegar a tus oídos. Lo que nos motiva es ser tu propia voz. Crecimos como personas, como profesionales, como sociedad, como ciudadanos. Crecimos como riojanos. Por eso, mirar lo que vivimos nos ayuda a mejorar, con autocrítica, para aprender de nuestros errores, pero también para potenciar
nuestros aciertos. Fueron años de experiencia que nos sirvieron para potenciar y llevar adelante nuestras ideas. Queda mucho por hacer y entre todos vamos a lograrlo. FM 90.9, Radio UNLAR. Con vos. Con vos. Tu bienestar es nuestra prioridad. Por eso, ahora contás con el Seguro Estudiantil. Si sos alumno activo de la UNLAR y del Colegio Preuniversitario San Martín, ya estás asegurado. Todos los edificios de la ciudad universitaria, sedes y delegaciones, viajes de estudios y en el trayecto desde tu casa a la universidad. A través de Provincia Seguros tenés cobertura en caso de accidente, fallecimiento, invalidez y discapacidad, sin ningún tipo de costo para vos. Para mayor información, ingresá a www.provinciaseguros.com.ar o dirigite a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles en el Hall del Rectorado o por teléfono al 0380-4457-059. UNLAR. Estamos construyendo la universidad de todos. Concluyó el proceso de elaboración de anteproyecto del Estatuto Universitario por parte de una comisión ad hoc designada específicamente para ese fin. Este hecho tan trascendente para la UNLAR fue un compromiso asumido después de la toma universitaria por, en aquel entonces, las autoridades que habían sido elegidas como interinas. Por eso está aquí el vicerrector de la UNLAR, José Gaspanelo. José, antes de adentrarnos en el tema, me permito hacer un paralelismo para entender un poco de qué estamos hablando. El estatuto universitario es tan importante para la UNLAR como, por ejemplo, lo es una constitución nacional para un país. Bueno, exactamente. Esto es la ley madre que tiene todas las universidades en todo el país. Es donde uno tiene que basarse para luego realizar todas las actividades que tiene la universidad. Por supuesto que este estatuto está atado y ligado a la ley de educación superior. Es la ley que está por encima de todos los estatutos nacionales. Así que sí, es fundamental tener un nuevo estatuto que le dé la nueva mirada que toda la comunidad universitaria y que toda la comunidad riojana ha pretendido y que está llegando a su punto final para la aprobación en la asamblea universitaria cerca de fin de año. En diciembre estamos pensando ya realizar la asamblea universitaria, que es el órgano de gobierno fundamental que va a tener la decisión de aprobar este estatuto. Bueno, pero vamos un poco al principio de esto, ¿no? Digamos, yo recién adelantaba algo de que fue un compromiso asumido por las autoridades interinas, en este caso Fabián Calderón y José Gaspanelo en aquel momento. Digo, ¿por qué era importante reformar el estatuto? Bueno, a ver, este era un estatuto que estaba realizado, conformado con una mirada unipersonal. La gestión anterior había realizado este estatuto para tener una universidad conducida por una sola persona en todos sus aspectos para poder manejarlo desde el rectorado. Esta nueva mirada que ha planteado la comunidad universitaria hace que nosotros produzcamos esta reforma integral del estatuto. Que en principio digo yo que hay que tener un pensamiento de decir que esto es un proceso de reforma. No es la reforma individual de unos artículos en forma aislada. Esto es que nosotros hemos realizado esta reforma ya que comienza con con este hecho histórico y trascendental, único que ha sucedido en nuestra universidad,
que es la toma, donde en ese momento se ha conformado una asamblea que nosotros le llamamos una asamblea soberana, que ha definido acuerdos políticos e institucionales muy importantes, que son la base que ha tomado esta comisión para reformar el estatuto en forma integral. Uh-huh. En la época del 2014 se produjo la primera reforma, que era, bueno, ya en la conducción transitoria, reformar un artículo para poder ir hacia la reforma que nosotros llamamos el régimen electoral, uh-huh. que fue la segunda reforma que hicimos, donde allí se plasmaron todos los acuerdos o la mayoría de los acuerdos fundamentales que ha tenido esta Asamblea Soberana, que fue, por ejemplo, la distribución que iban a tener los cuatro estamentos que son los que co-gobiernan la universidad, o pasar de un voto indirecto a un voto directo. Uh-huh. Y luego viene esta tercera reforma, que es el completar todo lo que no hemos podido realizar en esa gestión transitoria y que le llamamos la reforma integral del estatuto, pero contemplando lo que ya habíamos acordado anteriormente. Bien, ¿quiénes tuvieron la responsabilidad de elaborar este anteproyecto? Digo, ¿cómo se garantizó una participación democrática uh-huh. en este proceso? Bueno, en principio hay una comisión ad hoc, como lo mencionabas uh-huh. al principio, que está conformada por todos los espacios políticos que conforman el Consejo Superior. Son 20 integrantes en principio, 12 del espacio MUT, 6 del espacio Frente para Todos UNLAR y 2 del espacio Estudiantil Ley. Y luego en el transcurso de las sesiones se agregó la decana de Salud, que bueno, no tenía un espacio dentro del Consejo Superior, pero le dimos la posibilidad de que tengan participación. Por lo tanto, hubo 22 miembros que han trabajado en esta comisión ad hoc y que han receptado las inquietudes de toda la comunidad universitaria. Hubo proyectos de cada uno de los espacios, pero también de otros espacios políticos que no estaban conformando esta comisión ad hoc. Uh-huh. Digo, esta distribución de cada espacio político tuvo una correlación con, digamos, el Consejo Superior y con las elecciones que llevaron a ocupar, digamos, un espacio allí. ¿Esto? Bueno, es la misma proporcionalidad uh-huh. que tenían la representación de cada espacio político en el Consejo Superior sí. se respetó en esta claro. en esta comisión. Por eso uh-huh. es esa distribución. O sea, podríamos decir que fue como en una legislatura. Bueno, es similar a eso. Uh-huh. O sea, el Consejo Superior es la legislatura uh-huh. y de ahí hay una comisión especial, que es una comisión sí. ad hoc, elegida por los miembros del Consejo Superior para que trabajaran en la recepción de todos los proyectos y conformaran lo que hoy se llama uh-huh. un anteproyecto o un proyecto único de mayoría uh-huh. que va a ser presentado ahora al Consejo Superior en una extraordinaria, sí. que seguramente va a estar en el mes de octubre, para luego pasar ese proyecto ya a la Asamblea Universitaria, que es el único órgano uh-huh. que tiene la posibilidad de modificar el estatuto, bien. Que suponemos va a estar para fines de noviembre o los primeros días de diciembre, uh-huh. llevándose a cabo esta asamblea histórica que va a tener o va a trabajar sobre la conformación de un nuevo estatuto que va a marcar, digamos, a partir de ahí un hecho nuevo, definiendo cuál es la universidad que uno quiere y pretende en el futuro. Bien. ¿Cuáles son los principales puntos que han sido uh-huh. modificados en este estatuto, en este anteproyecto de estatuto y que, digamos, van a ser palpables uh-huh. por los distintos estamentos uh-huh. de la UNLAR? Bueno, a ver, el estatuto tiene 10 títulos, ¿sí? De los 10 títulos hay cerca de 210 artículos. Es un estatuto amplio. Que fundamentalmente en el título 1 nada más ya tiene una modificación importante porque le da la mirada que la comunidad universitaria, que la comunidad riojana pretendía, que sea una universidad abierta, inclusiva, gratuita, laica, que en el anterior estatuto no estaba expresado de esa manera. Entonces ahí le damos la impronta de cuál es la universidad que uno quiere. Luego tiene la organización, como título 2, cómo está organizada la universidad, que tiene dos capítulos fundamentales, que es uno, definir la estructura, uh-huh.
que hay como dos opciones en todas las universidades nacionales, o tiene una estructura departamentalizada como es la nuestra y que nosotros adoptamos, sí, o la otra que es la con facultades, que no estamos nosotros pretendiendo tener una universidad de ese tipo. O sea que mantenemos las cuestiones de una universidad departamentalizada. Por ejemplo, en una universidad en facultades sería Córdoba, por ejemplo. Bueno, o sea, hay casi el 40%, el 40% de las universidades están departamentalizadas y el resto con facultades. Bien. Córdoba es una que tiene, cuando uno dice tiene la facultad de, bueno, ya estamos en ese tema. Bien. Y luego tenemos los órganos de gobiernos que, bueno, también se definieron y se ordenaron cuáles son los órganos de gobierno de la universidad, de los departamentos, de las carreras. Pero bueno, se han garantizado, por ejemplo, los derechos de los estudiantes, las licencias universitarias, los comedores universitarios, el seguro universitario, que puedan tener tener centros de estudiantes y reconocimiento de las federaciones estudiantiles. Los graduados los reconocemos como parte del cogobierno de la universidad, que también pueden federarse. Uh-huh. Va a ser la primera universidad de las 54 que tiene el sistema universitario que va a tener el reconocimiento del convenio colectivo de trabajo de los docentes y de los no docentes. Esto es Su estatuto, digamos. Va a quedar a nivel de estatuto. Sí. Por supuesto, es una ley nacional, pero no lo tiene ninguna, ningún estatuto, que tienen que modificarse para incorporar estos temas. Bueno, se va a crear la escuela de posgrado, que hoy es una secretaría, pretendemos que sea una escuela. Le hemos dado mayor jerarquía al colegio preuniversitario. Bueno, tenemos en lo que es el régimen electoral, se ha mantenido lo que habíamos acordado en esa asamblea soberana, que hemos llegado a unos acuerdos políticos muy importantes y que han quedado plasmados ahora a nivel estatutario. Así que bueno, hemos dado mayor participación política a los docentes y a los no docentes para que podamos tener un marco de mayor cantidad, un mayor universo de personas que vayan a tener la posibilidad de votar y ser votados. Es un tema amplio, muy amplio, que seguramente va a dar pie a posteriores entrevistas. Yo le agradezco, José, por estar aquí, pero bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de este programa. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. Alguien dijo alguna vez que tener una universidad en La Rioja era justo, que teníamos derecho a estudiar. También dijo que la Universidad de La Rioja debía servir al hombre con todo lo que él es y tiene de historia, de tradición, de presente y de sueño para el futuro. A los que están en la ciudad, en los barrios, en los llanos, el hachero y el profesional, el agricultor y el empresario, el hombre y la mujer, el adulto y el joven, el ilustrado y el que tiene la sabiduría de la vida. Una universidad que sea dinámica, abierta, no clasista y servidora del desarrollo integral del pueblo. Que ayude a la comunidad a ser creadora y artífice de su propio destino. Que ayude a nuestro pueblo a leer los signos de los tiempos. Que lo ayude a vivir, no a subsistir.
que sepa darnos a los jóvenes razones para vivir y razones para esperar. En el marco de los festejos por los 45 años de la UNLAR, se llevó a cabo el segundo Festival de la Democracia y el Arte, UNLAR LATE. Tuvo como fin fomentar la integración y el intercambio cultural entre la comunidad universitaria y la sociedad en general a través del arte. Esto pasaba. Bueno, el Festival UNLAR LATE, en realidad la denominación completa es Festival de la Democracia y el Arte, UNLAR LATE, y el nombre de Democracia y Arte, esa conjunción de esas dos palabras, tiene que ver con lo que significa para la universidad el arte, ¿no? Las expresiones artísticas, con la participación, la apertura ideológica, la posibilidad de generar espacios donde participen todos, no solamente la comunidad universitaria, sino la comunidad en general, la apertura de la universidad hacia afuera, hacia el entorno en donde está inserta. Y UNLAR LATE es porque se nos ocurrió ese nombre porque queríamos que el arte genere ese latido que significa vida, la expresión de poder compartir esto que hacen los chicos, los alumnos de la universidad y los profesores de las carreras artísticas con todo el resto de la comunidad universitaria y también como hacia afuera. En el ciclo de UNLAR LATE, durante esta mañana estuvimos con un grupo de más de 40 alumnos haciendo un taller intensivo de ilustración y sobre todo apuntado al diseño de personajes y trabajando la figura y la anatomía sobre todo enfocada a la ilustración y vinculándola un poco con lo que vendría a ser la ilustración publicitaria, el cómic, la animación, entre otras cosas. Estoy preparando un mural que habla un poco acerca de la cultura o de la vida contemporánea. En este caso es una imagen del interior de un colectivo de línea común y corriente en el cual hay varias personas, las cuales como particularidad tienen que todas ellas están conectadas a sus celulares, absortos y desconectados de la vida. Mi nombre es María Gabriela Olmos, me conocen como Mara. Estoy en el último año de la licenciatura en Artes Escénicas, mención danza, y vamos a presentar un trabajo que nace en función de una propuesta de cátedra para un examen. Es una búsqueda corporal que puede generar conceptos a partir de la forma. Lo titulamos Un signo de tu sombra y es una búsqueda que se va a manifestar en el espacio, según el espacio, el contexto y la música. Yo creo que tener estas oportunidades para mostrar lo que hacemos, que es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, es importante poder salir, que vean, acostumbrar también y demostrarle al espectador otro tipo de espectáculos. Bien, es una performance, se llama Castle, o sea castillo en español. Es una performance que une el acting, o sea teatro, de ahí pasando por los movimientos naturales, los de la danza contemporánea y el femstyle, que es la danza con tacos. Más que nada es la unión de varias artes
de las que estudiamos acá en una sola performance. El año pasado tuvimos la oportunidad ya de participar en el primer encuentro, también por parte de la invitación a la carrera, hacer, digamos, ciertas presentaciones, los que quisieran, y bueno, hemos preparado también la performance de Femme Style. El año pasado fue solamente de eso, ahora es como una combinación. Y la invitación viene de parte de Extensión, de los chicos también, y gente de la carrera misma, de mi carrera, digamos, de arte escénico, y bueno, nos conocemos y bueno, y nos avisaron. Así que bueno, acepté porque es algo muy importante poder mostrar el que el arte, más que nada, hoy en día se pueda mostrar en la UNLAR, porque sabemos que estuvimos complicados en cierto punto con el tema del arte y ahora estamos más libres. Bueno, para las próximas ediciones del Festival de UNLAR LATE esperamos llegar hacia más personas, apuntar a que el público sea masivo y también sea más heterogéneo, que venga gente de otras instituciones, gente que venga desde diferentes lugares dentro de la provincia y de la ciudad a sumarse a esto, que ese espectáculo creemos espectacular, ¿no? Creemos que lo que nosotros estamos brindando, lo que podemos darle a la gente es de muy buena calidad. Los artistas que tenemos en la universidad son excelentes, así que estamos muy confiados con esto y queremos que esto siga creciendo y que nos sirva para mejorar y para ser felices, porque esto básicamente, democracia, arte, apunta a eso, a ser felices y a estar mejor. Hemos llegado al final de este programa que podés volver a ver en nuestro canal de YouTube. Además, no te olvides de seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram. Somos UNLAR TV. Me despido hasta el próximo miércoles a las 20 horas por Canal 9.